Bienvenido seas, querido suscriptor, con las noticias más recientes de la mejor voz del mundo, Dimash Kudaibergen. El día de ayer, Dimash estuvo presentando en un importante evento, todo esto en Múnich, Alemania. En este evento se dan las conferencias más innovadoras de Europa. Digital Life Design reúne a los renombrados, innovadores, empresarios y artistas para compartir sus interesantes ideas y puntos de vista con la audiencia. Digital Life Design es una red mundial de conferencias. Su principal objetivo es conectar a líderes empresariales, creativos y sociales e inversores para comunicarse y encontrar nuevas ideas. Antes de que Dimash hiciera presencia en este evento, compartiría una foto en su Instagram mencionando lo siguiente. Hola Alemania, estoy en Múnich. Mañana doy una entrevista y cantaré en la conferencia Digital Life Design. Dimash interpretaría el tema de SOS y el público apreciaría su grandiosa interpretación. Y el día de hoy, por segundo día consecutivo, Dimash continuó con la actividad en estas conferencias, interpretando los temas SOS y Stranger, donde se le vio muy cómodo en el escenario, interpretando de una manera magnífica y comprometido con cada presentación que él tiene, y donde hasta pudo tocar el timbre. Por otro lado, Dimash también estuvo agradeciendo a toda su familia, a los Dears y a sus amigos por el gran apoyo que siempre ha tenido durante toda su carrera. También fue entrevistado y pudo compartir momentos muy importantes en esta travesía musical, dándose a conocer no solo musicalmente, sino también personalmente. En las próximas horas te estaré trayendo esta entrevista al español, así que espéralo, Dear. Por otro lado, Dimash estuvo compartiendo una foto en Instagram donde lo vimos muy bien acompañado. Eso es todo, tigre. Recuerden que este próximo 24 de mayo es el cumpleaños de Dimash, así que vayamos a sus redes sociales y felicitémoslo. Por otro lado, ese mismo día se estará estrenando su nueva canción titulada OK. Esto fue todo por el día de hoy. Nos vemos en la próxima. Adiós. Oh.